Bienvenidos al segundo bimestre. Perfecto, muchachos. Ahora, voy a indicarle, muchachos, antes de empezar, voy a indicarle el cronograma que vamos a desarrollar. ¿Se recuerdan que el bimestre pasado vimos primero aritmética, luego vimos álgebra para este bimestre? Así que le voy a indicar el cronograma de semanas para que usted ya posea eso, ¿okay? Buenas tardes, profesor. Buenas tardes, bienvenidos, ¿cómo está? Entonces, nada, vamos a colocarle esto aquí. Voy a colocar entonces el cronograma de cursos. Vamos a empezar. Bueno, el primer cronograma vamos a tener... Profesor, ¿puede hablar un poquito más fuerte? Ay, perdón. A ver. ¿Me logran escuchar ahora mejor? ¿Aló? Se le escucha rayado, profesor. Vamos a empezar con el curso. Es por la señal, muchachos. Voy a tratar de hablar despacio para que me entiendan, ¿sí? Bueno, primer curso que vamos a trabajar es el curso de aritmética, que va desde el 18 de este mes, es decir, ayer, hasta el 5 del siguiente mes, ¿ok? Perfecto. El siguiente curso a trabajar va a ser álgebra. Vamos a trabajar la semana siguiente de finalización del curso de aritmética al siguiente 2606. Okay. Y por último, vamos a trabajar el curso de razonamiento matemático que se conoce como RM. ¿Ok? Y vamos a trabajarlo desde el 29.6 al 17.7, ¿ok? 17.7, correcto. Muy bien. ¿Hasta aquí alguna duda? Ya usted posee en su mano el cronograma, ¿ok? Recuerden que hoy, muchachos, vamos a continuar con el segundo bimestre. Continúen con su cuaderno, en este caso de aritmética. Ahora, el temario, vamos a empezar con el temario de aritmética. El temario de aritmética, muchachos, va a ser conjunto, bachos, recuerden que por políticas del colegio deben tener la cámara encendida, por favor. Gracias. Conjunto de los racionales. Luego de ello, vamos a continuar. Sí, no te preocupes. Okay. Comprendo. Los demás que posean cámara y micro, por favor, ténganlo encendido a su camarita. Entonces, conjunto de los racionales, vamos a poner el temario. Y a su vez, vamos a tener operaciones. Bueno, es un derivado de esto. Operaciones. Racionales, el conjunto de los racionales, y a su vez, operaciones combinadas. En el conjunto de los racionales. Muy bien. Bueno, señores, para mí es importante que usted sepa los temas, para que así sepa lo que vamos a ir poco a poco trabajando. ¿Se entiende esto, muchachos? Hasta aquí se entiende el cronograma. Muy bien. Antes de empezar con el curso de aritmética, les indico que vamos a tener un grupo de WhatsApp, muchachos, donde voy a compartirle anuncios, tanto de Cubicol, algo de interés, elementos que vea positivos para su crecimiento en el curso de aritmética, álgebra y razonamiento. Por favor, vamos a respetar las políticas, ¿sí? Muy bien. Bueno, vamos a continuar, vamos a empezar. Antes de empezar con el tema del conjunto de los racionales, que son las fracciones, debemos, muchachos, empezar con un previo. ¿Qué significa eso de previo?
El previo es lo que se hace antes de, ¿okay? Entonces, el previo, muchachos, indicando aquí previo, previo, el previo, vamos a conocer el conjunto de los números, conjunto de los números enteros. ¿Ok? Y el conjunto de números enteros se designa con la letra Z. A ver, ¿alguien se acuerda del conjunto de los enteros? ¿Alguien lo ha escuchado por casualidad? ¿Quién se acuerda? Que los números enteros son de los positivos y negativos. Muy bien, Adriana. Profesor. Bien. Creo que habló Adriana. No sé. Disculpa. Creo que fue Daniel entonces. Profesor, ¿cuál es el título? ¿Eso es correcto? Pues sí. El título primero es el previo, con conjunto de los números enteros. Voy a colocarte aquí su rayadito bien bonito para que lo tenga. Te lo coloco aquí. Aquí está. Este va a ser el título del día de hoy, ¿ok? Listo. ¿Ok? Listo. Bueno, entonces, me indicaron, muchachos, que son, voy a colocarlo aquí, son los números naturales y sus opuestos, o sea, los negativos, ¿no? Pero aquí falta algo más. Tú agarras los positivos, los negativos, ¿y qué en el medio? ¿Qué hay en el medio? A ver, que me ayuda, ¿qué hay en el medio entre los positivos y los negativos, muchachos? A ver. ¿Qué separa al 1 y al menos 1, muchachos? El 0. Muy bien, entonces vamos a tener los números naturales y sus opuestos, incluyendo al 0. Muy bien, excelente. Entonces, muchachos, eso lo vamos a expresar de la siguiente forma. Vamos a tener un Z. Vamos a plantearlo aquí. Eso se puede expresar de la siguiente manera. El conjunto de los enteros, se coloca con dos líneas, va a ser igual a... Sí, muchachos, disculpe. Ajá, entonces estábamos continuando. Ajá, entonces aquí ya lo anterior, ya creo que ha quedado claro. Entonces habíamos indicado... El tema profesor, de... estaba copiando. Lo que pasa es que me equivoqué y tuve que pegar las hojas. Conjunto de los enteros. Profesor, todo eso lo voy a mandar por Cubicol. Sí, no se preocupe. Todo esto igual se va a mandar por Cubicol. Eso se lo va a mandar por, también por el video de YouTube. No se preocupe. Entonces, habíamos indicado, muchachos, que incluía los positivos, los negativos, ¿sí? Entonces, el conjunto de los enteros, muchachos, se define con una Z y una línea. Y parece como una H, ¿no? Jejeje. Hacerlo un poquito más definido. A ver, así. Así. Entonces, profesor. Indicamos que incluye los positivos. Dígame. Dígame. Profesor, me está sonando en el celular que su señal en cualquier momento se puede ir. Sí, mi señal es un poquito mala, lo siento, pero vamos a intentar, ¿sí? Entonces tengo. Profesor, una pregunta. Antes había puesto una cosa sobre el que era el conjunto de los enteros. Sí, el conjunto de los enteros, muchachos, son los números naturales, sus opuestos. Pueden ver, tenemos los positivos, los negativos. Pero eso es que no se lo escuchó bien. Profesor, no lo escuché el principio, solo escuché el final. Sí, yo también, profesor. ¿Y lo puede escribir? Se lo voy a escribir. El conjunto de los enteros está compuesto por los naturales, sus opuestos y el cero. ¿Ok? Listo. Aquí se los voy a colocar bien bonito para que lo tengan. Ahí está. ¿Bien? Oh.
que los números enteros naturales usaba para contar. En este caso, los números enteros extienden la utilidad de los números naturales. Se puede usar, muchachos, para contabilizar pérdidas, ganancias, para expresar magnitudes como la temperatura. No se va a colocar aquí su utilidad. Extiende más que punto de los naturales. Entonces voy a colocarle aquí, por ejemplo, ustedes por casualidad, muchachos, han escuchado que está a menos tantos grados centígrados. Por casualidad, ¿han escuchado que está a menos tantos grados centígrados? Sí, profesor. Correcto, o sea que la temperatura está como baja, ¿cierto? O sea que la temperatura está baja. Entonces, eso significa, muchachos, que el conjunto de los enteros nos va a ayudar para definir ciertas temperaturas por debajo del cero. Entonces, temperatura por debajo del 0 grado, ¿ok? 0 grado, muy bien. A ver, ¿alguien por casualidad ha escuchado el nivel del mar? Cuando han escuchado sobre que está por encima del nivel del mar. Yo he escuchado, profesor. Ajá, ¿en dónde lo has escuchado, Araceli? ¿Dónde lo has escuchado? En el propio mar, profesor. Ah, muy bien, qué bueno, excelente. ¿Pero qué te han dicho en eso del propio mar? ¿Cómo es eso? ¿Qué te han dicho? Profesor, ¿me puedes repetir lo que dijo? Sí, te voy a repetir. ¿Qué has escuchado de eso del propio mar, del nivel del mar? ¿Qué has escuchado de eso? Que a veces, por ejemplo, subimos a un tren y dicen estamos a la altura del nivel del mar. O a veces vamos al mar y se escucha los ruiditos cuando si estuviéramos a nivel del mar. Muy bien. Correcto. Muy bien, muchachos. Entonces, eso que me acaba de indicar Araceli, vamos a hacer lo siguiente. Se llama Pico Bolívar. Pico Bolívar. Ese pico está a 4.978 metros por encima del nivel del mar. Y cuando estamos bajo el nivel del mar, profesor, ¿cuánto es? Muy bien, claro que sí. Cuando te digan eso, vamos a hacer un ejemplo. Siguiente. Por ejemplo, voy a indicar aquí esto. Esa es una buena pregunta lo que dice la señorita Araceli. Entonces, toda esta altura es como si fuera mi altura H, ¿ok? Voy a colocar aquí. Esto es la altura. Esto de H, ¿ok? Es sobre por eso tenemos que dibujar eso, ¿no? Muy bien. Bueno, si quieres puedes dibujarlo, pero acuérdate que yo dibujo muy bien. ¿Te gustan mis dibujos? No, ahora, profesor. Vamos a hacer el caso... ¿No te gustan mis dibujos? No, profesor, mira, son muy raros. ¿Por qué son bonitos? Mira, tiene las nubecitas, los pajaritos. Mira, una nube grandota, ¿ves? Es que se vuelve... Profesor, aunque sea, dibuja mejor que Araceli. No moleste yo, Angelo. Bueno, no, yo sé que cada uno tiene su talento innato, ¿ok? Yo sé que cada uno de ustedes dibuja perfecto, ¿ok? Ajá. Entonces, vamos a hablar ahora del nivel del mar, ¿ok? Ahora bien. Entonces, vamos a indicar aquí. Ahora, ¿qué sucede en el caso contrario? Bueno, Araceli me dice, profesor, ¿cómo se ve eso cuando es el caso contrario? Bueno, ya tú vas a ver. ¿Tú has escuchado sobre los submarinos? Sí, profesor, que dicen estamos a menos 50 metros debajo del mar. A veces hay carteles, profesor, que dicen claro, eso. Claro, entonces los... Exacto, entonces,
Fíjate, por lo menos aquí estoy haciendo un perfecto submarino. Mira, un submarino, mira qué bonito, un submarino. ¿Ves? De aquí te dibujo los pececitos. Profesor, ¿qué es ese? ¿Es un barquito? Es un submarino. No, es un submarino. Ah, ya. Es un submarino. Claro, ¿viste? Es un submarino. Entonces, cuando a ti te dicen, muchachos, aquí te va a hacer, mira, la proa. Aquí va a hacerte la parte de los misiles. Mira, tienes todo. Es un submarino con todos los hierros, ¿ok? Y va a ser ya, ¿ok? Profesor, es como si te estuvieras subiendo a ese submarino que está en la Real Fortaleza del Real Felipe. Ok, me gusta lo que me acabaste de decir. Cuando estás por debajo del nivel del mar, se lee la siguiente manera. Cuando estamos por debajo del nivel del mar, tiene varias aceptaciones. Puede decir que se encuentra a 100 metros por debajo del nivel del mar. Por ejemplo, este submarino se encuentra a, no sé... ¿A 300? A 300 mil metros. No, ni siquiera. Colocar de 10 mil metros. Es muy poquito en realidad, pero es un... Sí, a 10.000. Cuando estamos por debajo del nivel del mar, tomemos como ejemplo que este submarino se encuentra a 10.000 metros por debajo. Profesor, ¿y si estamos encima de un puente? Bueno, entonces estás por encima del nivel del mar. O sea, no estamos debajo del nivel del mar, estamos encima. Estás por encima, correcto. Cuando tú vas a la playa, tú estás al nivel del mar, usualmente. Ajá. ¿Viste? Ajá. ¿Viste? Suponte que tú estás en la Costa Verde, ¿ok? Estás en la Costa Verde. Ok. Ahí cuando estás en el nivel del mar, voy a hacerte el dibujito, mira, para que veas que lo entiendas perfecto. Sé que lo vas a entender. Aquí está la playa. Aquí está... ¿Y qué pasa en los tsunamis, profe? Aquí está. ¿Y qué pasa si vienen los tsunamis? ¿Sabes? La montaña. Sí. Bueno... tienes que correr. Profesor, pero los tsunamis, ¿a cuántos metros pueden medir? Cuando estás aquí abajo, muchachos, uy, depende de la intensidad, puedes tener hasta olas de... Sí, claro, puedes tener hasta olas hasta de 10 metros, es una exageración, pero es algo muy, muy alto. Aquí está, pero hay olas muy, muy altas. A nivel del mar. Digamos que estás en el... Digamos que estás en 0 metros, ¿ok? Suponte que estás aquí, en nivel del mar, que estás a 0 metros. Aquí estás tú, vamos a dibujar a Araceli, vamos a hacer aquí, y está en la playa, aquí, ¿ok? Y está Araceli en la playa, está... ¡Profesor, no me dibuje! Está aquí con su cabello. Bueno, ok, es una chica que está ahí en la playa, ¿ok? Ok, profesor. Su sombrilla, está con su pelotita, ¿viste? Aquí tienes tu playa. Entonces, aquí estás a nivel del mar. Cuando estás en el malecón de Barranco, la vista, en el malecón de Miraflores, estás por encima del nivel del mar, ¿ok? O sea, si subo al puente que está en Miraflores, estoy encima del nivel del mar. Ajá. Profesor. Entonces estás por encima del nivel del mar. ¿De acuerdo? Entonces, claro, cuando... Sí, aló, aquí estoy. Sí, aló. ¿Qué pasó? Sí, aló. ¿Profe? ¿Nadie? Okay. ¿Profe está entonces, ahí? Estás por encima del nivel... Sí, escucho. Ahí sí, estoy aquí, que estoy se aquí, había aló. Ido. Entonces, bueno, estamos aquí, el nivel del mar en 0 metros. Cuando estás por encima del nivel del mar, tienes más metros, o sea, estás por encima. ¿Qué se entiende esto, muchachos? La relación entre el nivel del mar. ¿Se entiende? Sí, pero hay muchas cosas, profesor, que nos pueden hacer bajar y subir.
Correcto. ¿Sabes también un dato curioso, muchachos? ¿Sí me escuchan todos? ¿Sí me escuchan todos? Sí, profesor. Ajá. Sí, hay algo, muchachos, que sucede cuando... A ustedes cuando han ido a la playa, los oídos se le tapan. ¿Cómo dijo, profesor? Profesor, a mí no se me tapa. ¿Sienten eso? Cuando ustedes van a la playa, o sea, cuando ustedes van a la playa, ¿no sienten como que los oídos se le tapan? ¿O como que no escuchan bien? Yo escucho solo el mar cuando voy a la playa, escucho el mar, el ruido del mar cuando vienen okay. las olas. Pero cuando, digamos, entiéndase bien esto. Profesor, va al mar, ¿ah? Yo fui a la playa pero de muy chiquita, así que no recuerdo casi nada. Ah, okay. Bueno, eso es algo que le voy a explicar, muchachos. Cuando usted va a la playa, a veces los oídos se nos tapan. Te voy a repetir con mucho gusto. Cuando usted baja al mar, a veces los oídos se nos tapan, no escuchamos bien. Pero es por la presión atmosférica, que eso lo va a ver después. Es porque cambia de latitud, porque cambia de altura, ¿ok? Eso es lo que sucede con nuestro cuerpo, que cuando cambia es de que altura, estamos bajando el nivel de altura, del mar. Claro, a veces los oídos se nos tapan, ¿ok? Muy bien. Ok, profesor. Y ok, profesor. Muchachos, podemos hacer ejercicios de aplicación, ¿sí? Vamos a borrar. No, profesor, espere. Profesor, sí, la primera columna está bien, profesor. ¿Pero qué es eso verde de encima okay, de la niña? Okay. Encima de Araceli. Este, bueno. No molestes, Ángelo. Esa es la montaña. Esa es la montaña, muchachos. Esa es la montaña. Esa es la montaña. Esa montaña. ¿Esa verdad? ¿Ahora hay montañas? Sí. Ese es el malecón de Barranco. Ah, ya sí. Es como el malecón de Barranco, muchachos. Sí, lo borra, profesor. Está muy bonito. Está bien bonito, profesor, sus dibujitos. Viste, me también me gustó. A mí me gustan mis dibujos, sí, se ven bien, ¿no? Chévere. Es que, profesor, a la niña le he hecho como un rombo. Se lee con... Porque, sí, bueno, sí, como un triangulito, ¿no? En el pecho, parece. Con sus piernitas, con sus brazos. Bueno, muchachos, voy a borrar la primera columna. Igual esto se lo voy a pasar. Voy a borrar la primera columna. Sí, profesor, borré la primera. Sí, profesor. ¿Todo eso lo va a mandar por el profesor? Listo. Sí, todo eso va a estar en Twitter. No se preocupe, igual los enlaces, las clases, todo eso se lo va a mandar también por enlaces de YouTube, así que no se preocupe. Bueno, ajá. Ahora sí, vamos a ejercicios de aplicación. Por lo menos vamos a hacer unos dos, ¿ok? Vamos a ejemplos de aplicación. Vamos a entender esto. Muy bien. Ya sabemos entonces que los números enteros no funcionan para indicar temperaturas y alturas, ¿sí? Ahora, vamos a entender esto. Se presenta el siguiente ejercicio. Siguiente. ¿Eh? ¿Eh? ¿Estamos bien? Un globo aerostático. Aerostático asciende 170 metros y luego desciende 90 metros. Oh, punta. ¿Cuántos metros se encuentra el punto de partida? Vamos a entender este ejercicio. Vamos a entenderlo. ¿Okay? Primero voy a hacer un gráfico, ¿ok? Vamos a hacer un grafiquito. Profesor, ¿qué es lo que está debajo? Profesor, ¿qué es lo que está debajo de la niña? ¿Es el mar? Es el mar, sí, el mar.
partes del mar. Ya, profesor, voy a dejarlo mal entonces. Listo, listo. Ajá. Muy bien, entonces, continuando con el tema del globo, muchachos, el globo asciende a 170 metros. Es decir, tenemos un globo con una altura, voy a dibujar el globo, lo tenga, listo. Y ese globo tiene múltiples colores, va a tener una parte de color, ¿okay? Asciende a 170 metros. Vamos a hacerlo. Por favor, traten de tener cuidado con su micrófono, muchachos, para que no se escuchen las interferencias. Entonces, aquí tenemos el primer globito, ¿no? Y me dicen que desciende 90 metros. ¿Profe? Es decir, que antes estaba aquí arriba. Dime, te escucho. Dime. Entonces, antes tenía ¿cuántos? 170. Aquí. Profesor. 170 metros. Dime, dime. En la pregunta dice ¿cuántos metros? Te escucho. La pregunta dice ¿cuántos metros? Gracias. Es cuánto. Gracias. ¿Cuántos metros? Listo. 50. Listo. La regla. Gracias, papá. Entonces, y te dice que descendió, ¿no? Descendió 90 metros. Es decir, desde su punto aquí inicial bajó 90 metros. Entonces, aquí bajó. Si significa que bajó, muchachos, lo expreso con qué. ¿Con más? ¿Con menos? ¿Con qué signo debo expresarlo? ¿Con más? Si bajó, ¿se expresa con más o con menos los 90 metros? Menos. Con menos, claro, no bien. Menos 90 metros, claro, porque bajó un poquitito, ¿no? Ahora, entonces, cuando asciende el globo es positivo, cuando desciende es negativo. ¿Hasta ahí estamos de acuerdo? Sí, profesor. Listo. Entonces me piden cuántos metros se encuentra del punto de partida, es decir, desde el punto inicial. O sea, me están preguntando, este es el inicio, este es como el inicio. El piso es el inicio. ¿Sí se entiende que el piso es el inicio, muchachos? Esto sí. Que está de verde es el inicio, ¿sí? Perfecto. Entonces, ¿cómo yo calculo esto? Bueno, muy sencillo. Planteamos la siguiente expresión. A ver, esto usted lo va a entender muy fácil, porque sé que usted lo maneja ya. Mi altura... Si antes tenía 170 metros, ¿qué voy a hacer? ¿Le voy a restar los 90 o se lo voy a sumar? Los restamos. Lo resta. Claro, muy bien. Y en total sale 80, profesor. Sí, muy bien. Entonces tu globo aerostático se encuentra a 80 metros de altura. Excelente, excelente. Felicitaciones, muchachos. ¿Vieron que es súper sencillo los ejercicios aquí, muchachos? Sí, profesor. Claro. Sí, profesor. Entonces, vamos a la clase que viene. Ya hoy por lo menos fue introductoria. El tema del conjunto de los... Profesor, no se le escucha. Profesor, está ahí. Y vamos bien, ¿ok? Ay, perdón. Sí, estoy aquí. ¿Aló? Sí, estoy aquí. Sí, profesor. Ya está, le escucho, profesor. Solo que se me escucha entrecortado. El profesor se escuchaba antes, okay. Medio corto. Ya no es real. Sí. Ok. Lo que estaba indicando, muchachos, es que vamos a continuar la clase que viene con más ejercicios. Ya hoy por lo menos aprendimos y conocimos el conjunto de los enteros. Y mañana vamos a continuar, ¿ok? ¿Chévere? Ok, profesor. Ok, bueno, felicitaciones, Ana, Adriana, Ana, muy bien, Araceli, Brian, Daniela, José, Luciana, Mariana, Maelí y Pablo. Muchas gracias. Recuerden, muchachos, que tener la cámara encendida. Ok, profesor. Esto, son puntos, muchachos, por favor, recuerden tener la cámara encendida, por favor. Así que nos vemos en otra oportunidad. Que Dios nos bendiga y estamos. Chao.